¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Ok. Vienen de Galicia. ¿De qué lugar de Galicia? Primero las damas. ¿Cómo de Vigo. Venimos de Ciudad Vigo. ¿Cómo se forma el grupo, Manolo? Pues se formó en el año 2001, absolutamente. ¿Y desde ahí cómo marcha, Luis, hasta la fecha? Pues muy bien, la verdad que con mucho trabajo, por suerte, estamos muy contentos y más aquí, que venimos todos los años, ya llevamos 16 años viniendo seguido, ¿no? ¿Cuál la opinión de los gallegos? ¿Cómo se sienten los gallegos escuchando la música de los españoles, sentirse en ese ambiente español? Seguramente en esos 17 años hay muchas experiencias, María. Pues muchísimo, la verdad es que se nota que los gallegos tienen nostalgia, sienten nostalgia de la música de allá, y cada vez que viene un grupo de Galicia, pues lo añoran y se notan muy bailarines, muy felices. Pero han exportado todos los gallegos, ¿eh? Hasta el pulpo ahora tiene acá, ahora aquí, los pulperos, la música. En solamente... Suiza estamos como en casa, ¿sí? Estamos como en casa. Más gallego que... Nada, la fiesta del pulpo, la fiesta del mejillón, de todo tenemos aquí en Suiza. Yo de verdad que cada año es mejor. Lo estamos viendo. ¿Contentos en Suiza entonces? Sí, sí, muy contentos y muy agradecidos porque la gente ha sido con nosotros pues muy, muy hospitalaria. Un saludo muy, muy, muy fuerte para Antonio Calvo, que siempre nos protege, como digo yo, nos cuida muchísimo. Es un empresario gastronómico. Muy bueno, muy bueno. Muy, muy pujante, ¿verdad? Sí. Nos cuida nuestro mucho. Protector. El protector. Sí. El padrino. El padrino. Cualquier problema nos lo soluciona siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito de la música. Hemos visto que la música no tiene fronteras. Ustedes cantan música mexicana, música dominicana, música colombiana, la música española, obviamente. ¿Qué es lo que más le jala al gallego en la música? ¿Qué es lo que más le jala? ¿Qué música le gusta más al gallego? Yo creo la mexicana, que la cumbia. Yo aparte de, por supuesto, los temas español, gallegos, claro, no, obviamente. Los temas gallegos, hablamos de los gallegos, los temas gallegos folclóricos de allá, yo creo que el merengue y cumbia, es lo que más les ha gustado. Sí. Vemos que hacen de todo un poco, cantas también, además de tocar el bajo. Sí, todos cantamos, en principio Miguel es cantante, María es cantante, y yo hago unas voces y canto algo también. Aquí los tres participamos haciendo voces, todo muy bien. Me decías que se quedan hasta diciembre. Estamos, sí, hasta el 10 de diciembre. Ya hacemos la gira por aquí por Suiza. Desearles el mayor de los éxitos a través de la Guía Latina. Si quieren saludar, ahora el mundo es más pequeño a través del internet, ¿no? Nos pueden ver en este momento en Galicia o también en Extremo Oriente o en la China. Saludar a algún gallego en especial o a la familia a través de la Guía Latina. Yo aprovecho, yo soy uruguayo, nacido en Uruguay, y bueno, saludo a toda la gente de Uruguay, a mi familia y a todos. ¡Hala! ¡Qué bueno! Muchas qué gracias. María. Yo a toda mi familia, amigos que tengo allí en Galicia, y por supuesto a nuestro representante Jaime Bao y a la familia Bao, que gracias a él también estamos nosotros aquí. Perfecto. Bueno, yo para no ser menos, pues saludo a toda Galicia, a mi pueblo Vivero Lugo, son de Vivero. Si me ven, dice, pues este es nacido en Vivero Lugo, pues de Vivero Lugo. Y nada, y a toda la gente que hay aquí, andaluces, asturianos, de todo tipo, porque es una maravilla. Ahora para nosotros venir aquí, estamos deseando que llegue octubre para venir a Suiza, porque la gente es encantadora. Además que el franco también está mejor, un poquito mejor que el euro, ¿no? También. Nosotros venimos aquí no a hacer las Américas, venimos a hacer las Suizas. La Suiza. Porque claro, nos acaba la temporada de verano en Galicia, y entonces venimos a hacer las Suizas en octubre. Qué buena temporada. Cuando hace frío aquí, la gente se va a buscar calorcito, ¿no? Van todas las fiestas españolas por aquí, de maravilla. Y venimos a hacer las Suizas, sí. Algún franco llevamos, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, chao.